camarada. Es un honor para mí presentarte el templo de Afrodita de Corinto. Soy Marcos, ¿quién si no? Uno de los mercaderes más prósperos de toda Grecia. ¿De verdad que no habías oído hablar de mí? Conocen mi nombre desde Cefalonia hasta Kos. Si alguna vez has pagado a cambio de algo, seguro que un porcentaje es mío. Pero basta de hablar de mí y volvamos a qué es lo que haces aquí. En Grecia se contaban historias de amor sobre los dioses. ¡Qué romántico! A veces eran tiernas y alegres, pero a menudo terminaban en tragedia, lágrimas y toda una recua de hijos ilegítimos. ¡Ja, ja! ¡Me refiero a ti, Zeus! El caso es que en esta visita conocerás algunas de estas historias de amor divino que pueden darte cierta perspectiva sobre cómo se vivía el amor en Grecia. Disfruta de la visita, camarada. Volveré a verte cuando termines el paseo. Al igual que Atenas, Corinto contaba con su propia acrópolis, el Acrocorinto. Este promontorio natural ofrecía una visibilidad excelente del territorio. También albergó varios santuarios, supuestamente construidos en el siglo VI a.C. La principal atracción del Acrocorinto era el templo de Afrodita. En la descripción de Pausanias, tenía estatuas de Afrodita, de su hijo Eros y de Helios. Según Estrabón, una de las características del templo eran sus siervas, que ejercían de prostitutas sagradas. Sin embargo, la única fuente de esta información es la suya, y todavía se discute con ardor hoy en día. El amor es el eje central de infinitas historias mitológicas. Ni siquiera Zeus era ajeno a él, y se prendó tanto de mortales como de otras deidades. Algunos mitos relataban amores prohibidos que acababan en tragedia, como el amor de Fedra por su hijastro Hipólito. El matrimonio era un tema habitual en los mitos, pero solía ser problemático. Afrodita, por ejemplo, engañaba con frecuencia a su marido Hefesto. Y el rencor de Medea hacia su exmarido Jasón acabó por enloquecerla tanto que mató a sus propios hijos. Estos retratos tan poco idealizados reflejaban la idea de que el matrimonio era considerado un deber cívico más que una unión romántica. La diosa Afrodita era una de las olímpicas más poderosas, asociada habitualmente al amor, la belleza y el sexo. Era adorada en todo el antiguo Mediterráneo por hombres y mujeres de todas las edades. Su origen varía según la versión de la historia que tomemos. El poeta Hesíodo afirma que nació de los genitales cercenados de Urano, mientras que la versión del mito de Homero dice que era la hija de Zeus y Dione. Afrodita, una habitual de las historias mitológicas, tuvo muchos amantes mortales. Su favorito era Adonis, un hermoso muchacho que murió trágicamente en un accidente de caza. Afrodita quedó devastada por su muerte, de modo que creó un culto para conmemorarlo, las Adonias.
Me alegro de verte, camarada. Seguro que has oído historias sorprendentes. Para ser un puñado de seres inmortales, anda que no eran rijosos los dioses, ¿eh? Dime si hay alguna cosa más que pueda hacer por ti. No suelo dejar en paz a la gente hasta que no compra un recuerdo. Pero haré una excepción por ser tú.